Muy bien. Vamos ahora a invitarlo, porque lo tenemos a lavarlo también a él, a Tato Dalera, que viene con su proyecto solista y hoy lo vamos a adelantar en un rato nomás. Hola Tato, Blanca López, Luis Dijeron, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes, Siempre bien se los ve, no han cambiado. Gracias. Un gusto verte y más que nada un gusto saber de este proyecto nuevo tuyo solista que se las trae, porque está realmente muy bueno, Tato, lo que escuchamos. Sí, te mandé una canción que es el primer videoclip que acabo de hacer, ¿no? Después lo vamos a disfrutar. Por el momento tengo como 4 o 5 temas que estoy componiendo para el proyecto este, ¿no? Pero video por el momento tengo solo ese. Estoy trabajando con un chico, un amigo, que me está haciendo un video sobre uno de los temas, pero como un dibujo animado, ¿no? ¡Opa! Porque tenía idea de que me gustaría... Si no, sería muy difícil llegar a traducir lo que estoy diciendo en la canción con imágenes, ¿no? Entonces hablé con él y me dice, sí, está bueno, porque se trata de cruzar el mar, de todo lo que uno sueña en esta época de pandemia. Es verdad. Ahora, Tato, ¿cómo surge en vos esta necesidad de sacar esto solista? ¿Ya lo venías preparando, lo tenías pensado y dijiste, ahora es el momento? Y hace un tiempo ya, porque cuando estuvimos trabajando sobre el disco anterior, ¿te acordás que sacamos ahí con Lito, con Dugan? Exacto. Al comienzo era un proyecto solo, pero conocí a Dugan y nos pusimos a trabajar juntos sobre esto y al final, bueno, sacamos el disco Dalera Dugan Project, que todavía... Está buenísimo. Bueno, y todavía seguimos con él y estamos trabajando sobre un segundo. Pero este segundo que estamos haciendo con Dugan, estamos tratando de que sea más aporte de los dos y no tan volcado para mi lado, sino el anterior estuvo un poquito volcado más para mi lado. Ajá. Y con el segundo que estamos trabajando es tratar de poner los dos ideas sobre la mesa. A veces viene él con un tema, a veces voy yo, ¿no? Y lo arreglamos entre los dos. Y este proyecto solo me vino porque tengo un montón de temas también que yo había hecho. Yo viví en Francia muchos años, lo sabía, creo. Sí, bueno, sí. Desde los... jovencito, era muy jovencito. Y tengo muchos temas en francés. Entonces quisiera intentar meter esos temas en francés. Algunos los he traducido al español y algunos los sigo haciendo en francés. O sea que en la versión en el disco va a haber temas que van a estar en francés y en español, dos versiones distintas, ¿no? Qué bueno, porque te abre también el mercado para afuera. Claro, porque es lo que pensaba, porque allá tengo muchos contactos, que claro, desde siempre, ¿no? Entonces me digo, bueno, voy a tratar, por ejemplo, este video que te digo que estoy tratando de hacer en dibujo animado, no hay fonética, que si lo hago en fonética, ya se ve que estoy cantando en un idioma o en el otro. Es nada más que imágenes. Entonces voy a usar el video para las dos cosas, para el francés y para el español. Igualmente, este que vamos a presentar ahora en un rato, Reír al Sol, que es tu primer video y tema, tiene una producción bárbara, realmente, ¿cómo lo hiciste en pandemia, no? Fue un laburo de producción muy interesante. Sí, lo que tiene de que la pandemia, por un lado, como decía recién, ¿cómo es tu nombre? Me olvidé. Blanca. Blanca. Como decía ella, que le decía al actor este de la soledad y todo esto. Sí. Al mismo tiempo la soledad te da la posibilidad de que con la computadora, las guitarras, las placas de sonido y todo, te ponen a hacer un montón de cosas. Lo que se complica un poquito es el video, porque con Dalera Dugan Project... Claro, con Dalera Dugan Project teníamos varios proyectos de videos para las canciones que escuchaste, y todo eso tuvo que estar frenado. Porque no hay manera de reunir gente. Ya teníamos... Claro. Había uno que la idea era hacerlo en un bar, una parte, pero había mucha gente acá que actuaba. Entonces, no se puede. Claro. Y el video que viste ahora, estoy yo solo en realidad. Vino un amigo, me filmó, vino otro, me filmó. Yo le pedía que hicieran tal cosa o tal otra. Hasta Dugan me firmó también en algunas partes. O sea que estuvo relativamente fácil. Después del montaje lo hago yo en casa. Me hace acordar
Yo tenía una, tengo un amigo de hace añares, Jorge Cumbo, ¿lo conoces? ¿Lo viste nombrar? Por favor, qué flautista. Bueno, que es músico magnífico. Qué músico. Bueno, y el otro día me recontacté con él y me acuerdo que él había sacado un disco que llamaba Flautas y Computadoras, creo, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues es exactamente esto lo que nos está pasando. Tenemos la computadora que sirve para todo, para grabar, para montaje video, para todo, para comunicarnos nosotros por Zoom. Tal cual. Claro, Tato, pero en lo que yo comentaba recién era la soledad de este actor era personal, ¿no? Porque es, la verdad que es uno de los actores que más vemos actuando. O sea, pones una serie y está él. Pones un programa de televisión y está él. Este, inclusive lo están entrevistando, ¿no? Es uno de estos actores que están siempre. Y él lo que nos comentaba era la soledad personal. Por eso nos chocó más. Medio angustia, ¿no? Claro, angustia. Nos chocó más porque era una confesión muy íntima de hacerle a dos personas que la ves cuando te van a hacer una nota o a lo mejor cuando vas a ver algún espectáculo y bueno, te encontrás en la fila como nos pasó el otro día. Sí, sí. Pero es cierto de que es raro esto de la pandemia. Es muy raro sí, porque... Totalmente. Bueno, yo no sé cómo... Él por ahí sigue trabajando, el actor que me contás. Sí, pero, por ejemplo, por ejemplo, a nosotros se nos cortó muchísimo todo. Porque yo todos los años me voy, normalmente me iba a Francia. Ahora es un problema con esto de los viajes, porque si te vas después para volver, toda la cuarentena, además para entrar allá, Macron, el presidente, acaba de poner un montón de restricciones también, sí, ¿no? Claro, y tenés que guardarte allá también. También. O sea que es un mes. Y además la gente con la que yo trabajo allá también andan medio, de que se suspendieron muchas cosas, ¿viste? Está complicadito. Sí, está difícil. Ahora, Tato, en este tema, Reír al Sol, ampliaste más todavía el panorama de lo que venías haciendo. Mira, los temas que siguen, ¿seguí buscando, buceando, experimentando sonidos? Mira, Reír al Sol en realidad es una canción que yo había hecho hace muchísimo tiempo, en una versión ochentera, se podría decir, para aquella época, ¿no? Y lo intenté rescatarlo porque me gustaba esto de la letra, porque es lo que me está pasando, lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Y lo hice más al estilo de lo que estoy preparando en este momento. Le cambié porque la letra era muy saltarín, la versión que tenía. Y la otra canción, esta que te digo que la va a ver el video, es muy interesante porque en realidad habla de lo mismo, de escaparse, de salirse de esta realidad que nos tiene a todos, ¿viste? Que se termine. ¿Viste? Y claro, en la otra canción, en la que estoy haciendo ahora, es un poquito más, la letra dice en una parte, cansado de escuchar los chismes del barrio, siempre el mismo refrán, mismas banalidades repetidas, quiero cambiar de aire, ¿no? Y es cierto de que me siento así, como nos sentimos todos, como en una, adentro de una burbuja, ¿no? Sí, claro. Yo me pregunto cómo hace la gente que no tiene la posibilidad de expandirse de este modo como lo puede hacer uno, ¿no? Que haciendo música, video y todo, te saca, ¿no? Te saca de la realidad, ¿sí? Digamos. Hoy bien temprano decíamos lo mismo, Tato, que la música, por lo menos para nosotros y para ustedes, para vos también, la música es lo único que nos puede rescatar. La música nos rescata. Sí, la música sí, nos rescata de los estados de ánimo, nos rescata de los momentos. La música es la que nos endulza la vida, la que nos cambia. Sí, sí. No, es hermoso. Y cuando estás creando algo que decís, ¡ay, sí! Te dura, yo qué sé, hablaba con mi hermano de eso, que también es músico, te dura por ahí 3-4 días esa alegría. Pero te llena completamente. Es indescriptible, no se puede contar a nadie. Y me imagino también tu satisfacción al ver el video, al ver el tema, al ver que ahora estás creando otra canción y que van a seguir otras para quizás seguramente completar tu disco solista. Sí, sí. Además se los mandé a Lito, por supuesto. Ah, bueno. Para que me baje la caña si me la tiene que bajar. Ahora,
Sí. La reacción fue, me dijo, qué buen gusto que tenés, me dijo, qué lindo lo que estás haciendo. O sea, bueno. Voy por buen camino. Sí, el maestro lo dijo. Ahora, tratá de hablar poco con Lito, porque si te contagiás del nivel de laburo de Lito, no vas a parar nunca, porque creo que el día tiene 25 horas para Lito. ¿Viste lo que es? No, es increíble, la verdad. Es pero es que cuando hablas con él, está trabajando con uno, con el otro, está componiendo, dice que tiene más de 100 y pico de canciones hechas nuevas. O sea, no va a ser 8 o 10 discos. ¿Cómo hace? No, es imposible seguir el tren. Porque hacer una canción toma su tiempo, o sea, no es... Como él en un recital lo vi que decía eso justamente, porque yo puedo agarrar y, sí, ok, tra, 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 con su piano, ¿no? Tra, tra, tra. Pero eso no es una canción, dice. Eso es una melodía. Después hay que hacer una letra. Él, esa es la parte que yo me digo, ¿cómo hace? Porque... Aparte tiene un cajón lleno de canciones guardadas, que por ahí saca una, dice, 1982. Y la tenía guardada. Claro, no. Es un maestro realmente. Es un maestro. Y aparte es un tipo muy, para mí, ¿no? Por lo que lo conocemos. Muy con los músicos. Sí. Un tipo muy solidario con los músicos. Es increíble. Siempre te va a dar una palabra de aliento. Es increíble como tipo porque al nivel que él está, que es el abuelo del rock and roll argentino, el padre de todo esto. Sí, señor. Sabes que no se la cree para nada. Es un tipo, hablas con él y es increíble. Él decía, lo malo de los jóvenes, la gente que viene hoy, es de que se quieren hacen esto para hacerse conocer nada más. No es porque tengan, ¿no? ¿Viste? Y él no es lo que tiene. Otro que no lo conozco, pero me parece que debe ser así también. Y escuché una canción de él hace, creo que es nueva, porque hace 2 días vi el videoclip, es este León Gieco. Sí, no lo que pasa es que León se guardó demasiado, porque León es como que había desarmado la banda, había dejado de tocar, no quería casi tocar más, después tuvo COVID. Sí, estuvo en un momento difícil y es como que, viste, se guardó más. Lito por ahí es demasiado creativo, o sea, Lito es no para. Sí. Es que para, viste, él y lo vuelve loco a Mario Sobrino, al que está en el estudio, porque a las 7 de la mañana lo quiero en el estudio, viste. Sí. No, pero es buena gente, es muy buena gente. Te iba a preguntar, ¿escuchaste la canción esta de Podría Ser Yo, de León Gieco? La escuché, es muy León. Es muy León. A mí lo que me llamó la atención de esa canción, que la escuché hace 2 días y me quedé, wow, es la sencillez que tiene para decir algo tan grande, ¿no? Sí. Cualquiera de nosotros podría ser esa persona que él comenta, el cartonero, el porque estamos donde estamos por suerte, porque uno no elige en realidad, te va llevando, la vida te va llevando, ¿viste? Es que la base de todo, Tato, está en que tanto Lito, León, como vos, y como tantos otros músicos, hacen música sin fecha de vencimiento, como les digo yo. Hacen música que la vamos a seguir escuchando a través de los años. La otra pasatista se muere en un rato. Te agradezco de compararme a esos grandotes, ¿eh? No, pero es así. Yo lo siento así. Morris, Edelmiro, esa gente y hay una nueva camada muy fuerte de cantautores. Esa música queda, va a quedar. Sí. Yo creo que es así. Tato, te agradecemos muchísimo esta entrevista, estos momentos. Ahora vamos a disfrutar de Reír al Sol. La vamos a poner para que la gente la comparta también. Ajá, y vamos a estar esperando los nuevos temas. Cuando tenga el videoclip de la que te digo, esta de dibujos, te lo mando. Porque la canción es muy interesante. Los colores que tiene, tiene un sonido medio hindú por momentos. La verdad que está muy interesante. Muy. O por ahí, si querés, te puedo mandar la canción sola para que la oigas.
y después te mandaré el, ¿sí? Después dale, te mando un video. ¿Sí? Dale, que me encanta. Okay. Y seguimos en contacto, y ojalá que el próximo reencuentro sea en el estudio, como siempre les digo, que vuelvas a los escenarios, que se vuelva a tocar. Claro, que se vuelva a tocar. La presentación del disco. Y sí, porque la verdad que quedan en el tintero todas. Estamos esperando. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí están vacunando montones, vamos a ver si esto ayuda. Sí, esperemos que siga. Ojalá. Gracias tanto. Sí, gracias a ustedes, mil gracias de verdad por este momento que me dieron. Por favor. Abrazo grande y a tus órdenes, como siempre. Un beso, chao. Un beso grande, nos vemos. Y ahora sí, escuchamos entonces, Reír al Sol, Tato de Valera, esta etapa solista, nueva, ¿eh? Lo tenemos, lo adelantamos hoy en el resultado. Qué lindo, Reír al Sol.